Bienvenidos a este nuevo año, vamos a empezar con toda la energía, con recetas veganas, llenas de sabor, llenas de energía y de buenas vibraciones. Así que el vídeo de hoy es un vídeo muy completo, de estos que os gustan tanto, que me tiro un montón de rato enseñándoos muchas recetas. Es un que como vegano en un día de relax. Es un día que comí muchísimo, que estaba de relax, de estos días que no tienes nada que hacer, estás relajada en tu casa y picas o te pones a cocinar y tal. Así que si te ha gustado, me puedes dejar tu like, puedes compartirlo en las redes, tengo Instagram, Facebook y TikTok, todos arroba @estarveganamadrid. También me puedes compartir las fotos de las recetas que hagas de mi canal en Instagram y dejarme abajo en los comentarios todas las sugerencias que tengas para este canal y también lo que te ha parecido la receta. En el día de hoy voy a hacer un desayuno que consta de un porridge de fresa, es delicioso, ya lo vais a ver, es muy sencillo de hacer y bueno, a mí me encanta, así que probadlo. También voy a hacer una empanada que tiene muchísima proteína y que está deliciosa. Voy a tener una merienda y picoteos ahí durante el día, bastante intenso. En concreto hoy voy a estar tomando un stollen, que es un bizcochito tipo de panetone, que os dejo abajo en la cajita de descripción mi receta de panetone que la hice esta Navidad para que la probéis, porque es súper fácil, es un panetone de chocolate. Pero este panetone que lo compré y que es vegano en Lidl más concretamente, tiene mazapán, así que es una receta vegana y está muy rico. También me tomé un descafeinado con un café bombón, con la leche vegana que tengo en el canal, que es una de mis recetas favoritas y más compartidas en el canal. Os la voy a dejar abajo en la cajita de descripción porque esa la tenéis que hacer sí o sí o sí, porque está riquísima. Y para cenar me tomé un vasito de gazpacho y también me tomé un trozo de un pastel que hice este verano, que tenía mayonesa, atún vegano con garbanzo, garbatún de este, riquísimo. Que bueno, os lo recomiendo pues al 100% y que también por supuesto vais a tener la receta en la descripción. Todas las recetas que no explique en este vídeo vais a tenerla en la cajita, así que tenéis todo el paso a paso, todos los vídeos completos y vamos a pasar a ver este vídeo, que me encantan estos vídeos. Decidme abajo en comentarios si os gusta en este tipo de vídeos. Esto es un que como vegano en un día de relax. Este porridge de fresa es un desayuno que adoro. Además, es muy fácil. Solo dejo preparada la avena trasnochada, trituro las fresas congeladas y lo monto como si fuera una cheesecake. Y queda buenísimo. Así que si no sabes qué desayunar, inténtalo. Voy a poner una capa de fresa al fondo, otra capa de avena encima y lo voy a decorar a mi gusto. Yo usé stevia natural. Y fijaros que, bueno, queda deliciosa, maravillosa, y ya veis cuál es el paso a paso, súper sencillito. El toque de fresa a mí me encanta, también es una fruta que me gusta mucho porque me gusta mucho la fruta ácida y con el endulzante queda fenomenal. Y es un plato muy completo porque ya sabéis que la avena tiene mucha fibra, es muy saciante y es uno de mis desayunos favoritos. Si lo haces, déjamelo en los comentarios.
Para la comida de hoy, un día en plan de relax, no sabía si ponerle eura porque me apetecía hacer una empanada hoy, pero al final hice una empanada de champiñones, tofu deshebrado y especias. Le he puesto albahaca, romero, hierbas provenzales, cebolla, ajo, nuez moscada y pimentón dulce. Y he puesto una cucharadita de cada uno, excepto de nuez moscada, que le puse un octavo de cucharadita. También le he puesto sal rosa del Himalaya, trocitos de ciruelas secas deshidratadas, sofrito de tomate y cebolla casero, que este ya le tenía preparado. Y finalmente, que son lonchas por encima, que es 100% vegano. Se pone la otra lámina de masa de hojaldre encima y se cierran los bordes con los dedos, así, de esta manera. Voy a pincelar esta empanada con aceite de oliva y le hago marcas con un tenedor para que no se llene de aire, como con pellizquitos alrededor de la masa. El horno lo voy a poner a 180 grados centígrados durante 25 minutos, aunque hay que vigilar el horno porque cada uno es un mundo y hay hornos en los que tarda más o menos. Cuando ves que está doradita, pues la puedes sacar, que no se te vaya a quemar. En la descripción os dejo otra receta de una empanada que tenéis en el canal. Para la merienda me tomé un café descafeinado bombón vegano, porque yo no puedo tomar cafeína porque estoy en un tratamiento de in vitro. También
tomé un trocito de Stollen, que es un panetone alemán relleno de pasas y mazapán, está delicioso, y un trocito de choco vegano de cookies, todo de Lidl. Para la cena voy a tomar un vaso de gazpacho, que os dejo abajo el vídeo de cómo hago el gazpacho. También os voy a dejar, por si queréis, la receta del gazpacho de fresas y de lechuga. Pero este es el gazpacho andaluz, el tradicional, de tomate. Y un trozo de pastel de sándwich vegano de atún, mayonesa y aceitunas. También os dejo abajo el cómo se hace este pastel. También más tarde, al final, me tomé una tisana relajante, pero esa ya no la grabé, justo antes de acostarme, que lleva tila, valeriana, melisa... Bueno, lleva muchos componentes para descansar. Antes de acostarme me comí dos galletas de estas de jengibre, de corazones, de la caja roja, que son de Ikea, se llaman Wintersaga, están súper ricas, son un vicio, y son accidentalmente veganas, y me las tomé con un té de menta. Os las recomiendo, porque, no sé, me parece que me costaron 5 euros y eran 4 si tienes la tarjeta del Ikea, que yo no la tengo. Te puede durar una caja, pues no sé, a mí me dura como 4 meses o más, porque se me olvida que las tengo ahí, porque no me gustan mucho las galletas. Pero bueno, que si vais al Ikea y queréis probarlas, están ricas, están muy buenas. Y espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya relajado, que te haya entretenido. Si es así, dale un me gusta, like, manita arriba, suscríbete si todavía no lo estás al canal, comparte el vídeo en las redes, un beso muy grande y feliz año. Y bueno, decidme cuál es vuestra receta ideal, la que más os ha gustado de este vídeo, déjamelo abajo en comentarios. Te agradecería mucho que colabores comentando, porque así me das una idea de lo que os gusta ver y entonces yo ya sé más o menos qué es lo que queréis en el canal. A mí en concreto me gustan muchísimo todas las recetas del día de hoy, pero me quedaría, yo creo que con la empanada esa de tofu, estaba muy rica, con todas las especias que le puse sabía todavía como a Navidad, me estaba recordando los días de Navidad y os la recomiendo muchísimo. Además es que yo soy súper fan de poner frutos secos y fruta deshidratada dentro de empanadas con revuelto, a lo mejor de setas o con carne, que sea dulce y salado, me encanta la mezcla, así que si tú eres del team mezcla dulce y salado, te la recomiendo 100%, por supuesto todas las recetas me encantan, así que dime cuál es tu favorita. Sígueme por las redes, que tengo Instagram, Facebook y TikTok, todos arroba esterveganamadrid. Y si ya me conoces, pues te invito a que te suscribas al canal, que subo recetas todas las semanas. Si no me conocías, pues soy Esther, encantada. Y tengo este canal que amo con todo mi corazón y donde comparto todas las recetas que me gustan, veganas, que hago en el día a día con todos vosotros y que espero que te quedes aquí mucho tiempo, que bienvenido y bienvenida y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!